Amigos de Vértigo Político, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mejor conocida como CONADE, está atravesando por un problema muy importante. Sigue en el ojo del huracán y es un problema que arrastra desde hace 2 años prácticamente, luego de que la Auditoría Superior de la Federación presentara documentos oficiales en los que retrata actos de corrupción. Puntualmente, desvío de recursos por concepto de más de 300 millones de pesos. Un proceso de corrupción en el que participan a Gabriela Guevara de manera descarada. Hoy se nota tranquila, contenta, en paz. Y cómo no, si tiene prácticamente el respaldo de quienes dirigen los destinos de este país. Ayer la CONADE ofreció un comunicado de prensa en el que asegura que en realidad la Fiscalía General de la República no le ha abierto carpetas de investigación para atender este acto de corrupción. Y si esto es verdad, es un tema que nos debería de preocupar, porque entonces estamos comprobando una vez más que vivimos en un país exageradamente corrupto. Exageradamente corrupto. La Fiscalía General de la República debería de responder a esta aseveración de la CONADE diciendo sí, sí abrimos carpetas de investigación porque la Auditoría Superior de la Federación nos presentó pruebas, documentos en los que hay desvío de recursos a través de la CONADE. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está mintiendo? Lo que aquí queda claro es que, lamentablemente, esto todavía tiene mucha cuerda, pero no tiene cuerda en favor de usted y de su servidor, porque ese desvío de recursos provienen de los impuestos que pagamos. Lamentablemente tiene cuerda, me da la impresión, para dejar caminar, para dejar ser libre a una de las funcionarias públicas más corruptas en la historia de este país, en la historia del deporte, como es Ana Gabriela Guevara. Me da la sensación, como es normal, que no va a pasar absolutamente nada.